Hello, good evening. Good evening, teacher. Hi, hello, how's everything? How was your day? How was your day, people? Good evening, teacher. Hi, Gabriel, good evening. Hi. I hope you have had a good day. Esperen tener un excelente día. So we're gonna, start with the things that we got for tonight. Tonight, let's remember we're going to continue with part of the topic that we were discussing yesterday, and we're going to introduce a new topic. So we will continue working with, want to make a feedback about the topic that we were discussing yesterday. I remember the topic was very interesting. And today we're gonna start with a feedback, and at the end we're going to start with a new different topic. So first of all, I'm gonna start with the attendance list. So just give me 1 second and we're gonna start with this. All right, let's start over. Let's say Alba Guadalupe, you here? All right, it's not here. Alicia Esmeralda. Alicia, are you there? All right, I guess just not there. All right, Atilio Esau. Okay, no there. Ben Jasmine Mendez. Teacher, aquí estaba yo presente. No, okay. All right, Ben Hasmin. There. Okay, no. Carlos Alexander. Okay, neither Carlos. Edwin Salvador. Okay, no Edwin. Gabriel Esaú. Present. Okay, perfect. Let's move. It is Cecilia. Right, she's not there. Josue Eduardo. Okay, let's continue. Juan Alberto. Okay, no Juan. Judith Maribel. All right, Judith. Maria Jamilet. All right, now there, Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Nelson Fabricio. Present. All right, Patricia Guadalupe. Okay, no Patricia here. Roberto Emilio. Present. Okay, good. Santos Cristina. Present, teacher. Okay, excellent. And the last one, William Alexander. Present, teacher. All right, good people. All right, people. So we're going to start with, the information that we have for tonight. And let's start mostly with the short feedback that we got, for the rest of the class. Give me 1 second. I'm gonna show up the presentation that we got for tonight. Presente, teacher. Hi, Benjamin. Okay, cool. Let's start over. So this is the video conference number 17, okay? And tonight's topic, people, it's going to be how to use there is and there are plus quantifiers. There is, right? And there are
class quantifiers. That is the topic that we are going to be discussing tonight, okay? We have a lot of things to share with this topic. We have a short conversation also that we gotta practice using the structure. So we have a lot of things, right? Just to do with this thing. Now, let's continue. Present, teacher. All right, Patricia. There you go. All right, now, let's start with the class agenda that we got for tonight. Check this out. We're gonna have the review from the previous class, right? Mostly the review, it's about the topic that we were discussing yesterday, as I said. Then we're gonna have the introduction to there is and there are, right? Vamos a explicar cómo funciona there is, cómo funciona there are, y cómo usarlos en oraciones, okay? That's what we're going to be talking about tonight. Then we're gonna use the quantifiers. Luego vamos a ver un poco qué significan quantifiers, qué son estas palabras y cómo las usamos en contexto. And then after that, we're gonna have a conversation practice. Okay, that's what we are going to have. All right, let's start. Let's review from the previous class. Let's make a short review from the previous class. All right, according to what we were discussing yesterday, people, can you tell me something from yesterday? What were we discussing yesterday? What do you remember from yesterday? Preposition. No, okay, we were talking about prepositions, but what kind of preposition? At, in, on. Aha, but what is the classification of those prepositions? Places. All right. Prepositions of place. Okay, prepositions of place. Ese era el tipo de preposición que estábamos discutiendo, right? La clase pasada. Recordemos que tenemos dos tipos de preposiciones, right? Que hasta el momento hemos visto. Prepositions of time and prepositions of place. Right? Just remember that. Right, let's start. Esmeralda. Kike. We got prepositions, look at that. And we got in. When do we use in? Vamos a ver si recordamos. ¿Cuándo usamos in, people? Can somebody tell me when do we use in? Para países, para países. Para departamentos, lugares. Ah, okay, very good. Para departamentos, países, ciudades, pueblos, right? With things like that. So we use in. Okay, there you go. Bueno, y aquí usamos ese in para esos propósitos. ¿Podrían darme un ejemplo, por favor? Could you please give me one example? Ya que ayer nos estuvimos hablando. I live in... De Chalatenango. Quitémosle el de. Solamente I live in Chalatenango. I live in Chalatenango. All right, good, Esmeralda. María, can you repeat your example? In the restaurant. Pero póngamele un subject, María. Póngamele un subject. I. Ajá. In the restaurant. Pero si estamos hablando de que está en un restaurante, póngamele el verbo to be. I am. There you go. I am in the restaurant. Okay. So that's the way how you can use it. Very good. Somebody else? All right, so up to now, Esmeralda and Maria just gave me the examples and they were good. All right, what about the rest? Los demás? Could you help me out with one example, please?
I work in the airport. I work in the airport. Very good, Mauricio. All right, somebody else? ¿Alguien más? All right, just you can copy right on the notebook if you want the sentence, and then just let me know. When you finish, just let me know, okay? As far as you see, you finish, just let me know. A ver, quien vaya terminando el ejemplo, solo encienda el micrófono and just read, ¿ok? Léalo. The cat I live in the garden. Nah, man, just give me 1 second. I was like, who's studying me? All right, let me see. Judith, ¿es esa? The cat is in the garden. Okay, the cat is in the garden. Thank you, Judith. ¿Quién era la otra? Because I didn't notice. My. Ah, yeah, man, Patricia. All right, Patricia. I live. I live. In. I live in. Did you say Ciudad Delgado, Patricia? No se lo escuchó muy bien. Lo siento, teacher, es que estoy desde el teléfono, no me voy a conectar desde la lado. Pero I live in Ciudad Delgado. Ah, okay. All right. Okay. Thank you. That's good. That's good. All right. Roberto, do you finish yours? I have apple in my table. Ah, okay, very good. Very good. Gabriel? I work in San Salvador. Okay, you can say I work in San Salvador. There you go. Next, let me see. William? I live in Salcuatitán. I live. Bueno, yo lo quería usar como que me gusta Salcuatitán. Ah, pero si dice me gusta Salcuatitán, dice, ¿verdad? Pero en ese caso ahí no podríamos usar in porque la oración sería I like Salcuatitán. En la serie. Ajá. All right, it would be better like to put like this. Look. Podemos ponerlo de esta manera y ahí sí le creo que esté correcto. Así. I like to be in y luego el lugar. Here. Okay. Así sí ya lleva. Ahí sí ya lleva el in. Okay. Very good. Me gusta estar en, and you put the place, okay? Good. Benjamin, do you have any example? I live in Apopa. Okay, you can say that. There you go. Very good. Now, I was using in, okay? Now, what about using on? When do we use on? ¿Cuándo usábamos on? Vamos a ver si recordamos. When do we use on, people? When
para decir una calle. Okay, to mention one street, one specific street. Good. What else? ¿Qué más? ¿Alguna avenida o esquina o plaza? Creo, ¿no? ¿Verdad? Corner. ¿Qué es? Ajá. Corner, esquina. Okay, very good. There you go. What else? ¿Algo más? What else, people? Para mencionar que está algo sobre una mesa. Algo sobre. Ajá, okay. Sobre. Good. All right. That's y another para, good. Para decir que estamos en la, a la orilla de una playa o un río también. Nah, okay. All right. Very good. Thank you, Judith. All right. That's also part of the uses of, you know, like, of on. Okay. Para mencionar que estamos a la orilla de la playa, de un río. All right. Y para mencionar cosas que básicamente están sobre una superficie. For example, so I can say, look, my cell phone is on the table. The cat is laying on the yard. Let's put grass, like that, on the grass. The cat is playing on the grass. Right? So my cell phone is on the table. Ah, mi celular está sobre la mesa. The cat is playing on the grass. El gato está jugando sobre la grama. You see? So these are ways in which you like have something on a surface. Okay? On a surface. Right, good. Now, before moving on, could you give me one example now using on? ¿Podrían proveerme un ejemplo sabiendo esto ya? All right. Sobre on, ¿cómo podemos usarlo? Let's remember, yesterday we didn't do that much examples, right? Ayer casi no hicimos demasiados ejemplos, right? No practicamos mucho en cuanto a ejemplos adicionales. So that's why I'm asking to you, right? Just to provide these examples. Right, could you do it? My car is on the corner. Okay, very good. So you can say my car is on the corner. Excellent. Somebody else? ¿Alguien más? My book on the chair. Agreguémosle algo. Donde dice my book, colóquele is. My book is on the table, ¿ok? Or if you got share, so you put it like that. Good. Somebody else? ¿Alguien más? My house on the street, Baden Powell. También Esmeralda, le falta el is, ¿ok? My house is. Okay. My house is, okay. On. Sería my house is on the stream Baden Powell. All right, yeah. Okay. That's the way. Okay, perfect. Somebody else? I am on the street process. Ah, okay, very good. There you go. My pencil is on the floor. Very good, thank you. Somebody else? Somebody else, turn on the microphone, you just ask. Ajá, who's next? Ah, porque si no participan, yo les voy a hacer que participen, les voy a mencionar. Mm-hmm.
My laptop is on the table. Okay, very good. My laptop is on the table. Very good. Somebody else? Janet? Ya participé, teacher. Ah, you were the one that participated, right? Okay, good. María. My daughter is on the bed. Okay, my daughter is on the bed. Very good. Judith. He is on El Espino Beach. Okay, very good. There you go, thank you. Somebody else? ¿Alguien más que no haya participado? Let's try to move, people. Let's try to move. Gabriel, did you participate already? Yes, sure. Okay, good. Benjamin? I have coffee on the table. All right, I have the coffee on the table. Good. Cristina. I work on bank. I work on the bank. Ah, falta, me falta a ti. Actually, in that case, I work on bank. Es como para decir trabajo en un banco. Sí, ajá, o sea, trabajo en, pero no sé si me falta algo por ahí. On the bank. Para decir en él. Pero es que fíjense que el on, digamos ahí, lo podemos usar con at o lo podemos usar con in, pero con on ya no podríamos. Al menos en esa estructura. Porque no es para, ajá, sí, no es uno, para. Uno, porque ajá. No es una superficie, y dos, porque no es un espacio cerrado, right? Sí, no lo sería no. Para avenidas, esquinas y calles. Exactly, mostly, right? Yes, yes. Or on the shore of something. Pero podemos decir, for example, I work on the computer. The computer. On en the vez computer. Del bag, en vez de decir banco, póngale computer, okay? También se puede usar con la computadora. Yes, I work on, right. On the computer. Okay. Okay, very good. Gracias. All right, who's missing? ¿Quién más falta? I'll give you the option. Okay, let's go. I am on San Diego Beach. Okay, I am on San Diego Beach. There you go. Very cool. There you go. I guess everybody has already participated, so let's move. Let's move. If you got that one. Let's move to the next one. What about at? ¿Cuándo usamos at? When do we use con, at? Con puerta. Trabajo. Banco. ¿Cuándo es un lugar como encerrado? No, cuando específico. Es específico, correcto. Una dirección específica. Okay, cuando es una dirección específica más que todo, right? For example, so you can say, at, like this, look. I live at, what? I live at work. En el trabajo. Iba a decir, a mí me encanta el trabajo, pero es mentira.
like this. I live at work. Well, but your work is like what is your position there, Alicia? What is your position in the city hall? Oh, I live. No entiendo, teacher. No, what is the work that you do in the city hall? What is your position? ¿Cuál es mi profesión en el trabajo o mi oficio en el trabajo? Es complicado, es atención al cliente sobre servicios municipales y entonces el cliente siempre tiene la razón. Ouch. Entonces, y como somos empleados del pueblo y para el pueblo, siempre tenemos que estar así como positivos. Lamento mucho, Fabricio, que tenga un gran hoyo en la entrada de su casa. Algún día lo vamos a repararle. Pero ténganos paciencia. No tenemos FODES. Me voy a tirar yo para alcalde. Fabricio es like, pero ¿cuándo? Aunque sea piedra, déjenle. Aunque sea lodo, dice la de tierra. Es complicadito. Pero para cobrar impuestos sí son buenos. Ah, que son acá, que son Miami. Ah, ya. Yo sé lo que es trabajar en customer service, atención al cliente. I was working in a call center in that position. Easy. Aprende a blindarse. Y así, yo sé, fue el cliente, puedo eliminar mi sonrisa. Sorry, my bad. Yeah, man. Good. But Josué is not with you? Esmeralda? Josué is not with you? Josué, él trabaja igual, a la par, pero él lleva la unidad de medio ambiente. Ah, muy cool. A reforestar el hospital. Trabajamos casi como en conjunto porque yo veo como los servicios municipales, agua, alumbrado y todas esas cosas, y él ve lo que va con el medio ambiente, pues. Entonces, los dos vamos así como de la mano en el trabajo. That's cool. ¿Quién es el otro que vive ahí junto con ustedes y trabaja ahí también? Es Michael. Michael, que ya no se reportó. Ya no se reportó. Él es el técnico de deporte y el que no se reportó nunca es también compañero de nosotros. Es el secretario municipal. El tocayo de Nelson. Uh-huh. Exacto. Es que es el secretario, eso da igual. Él es el jefe. The boss. Sí, él es el jefe de recursos humanos. Pero no son de los que salen de la alcaldía, así como que no le hablo a nadie. Por ahí andan las cosas. So that's why. Interesting. Te duele, y todos los compañeros enojados porque nosotros hablando del trabajo mío. That's crazy. That's cool. All right, perfect. Do you have the examples, people? Using that now. All right, let's start over. Judy, could you please give me one example using that? Everybody's going to participate, okay? Everyone. So give me one example, please. I sell ice at office. All right, give me one second. Gabriel, read what you have. I sell miles at office. Okay. There you go. Very good. How did it? I am at a party. Okay, cool. I am at a party. Do you like going to parties, Mariel? Do
good. Do you like going to parties? Sí, me gusta la fiesta. Sí, pues le gustan las fiestas, como dicen las fiestas. Ah, sí. Okay, okay. There you go. All right, nice. Let's move. Roberto. The football game is at the stadium. Okay, good. There you go, Fabricio. The office is at Boulevard Orden de Malta and Boulevard Santa Elena. No, okay, all right, there you go. Nice. Janet. He is at a party. Okay, he is at the party. All right. Hubiera puesto she y hubiéramos dicho es Judith. All right, como Judith dijo, I am at a party. So anyway, say, she's at a party. All right, good. Cristina. The office of La Rábida. Está yeah. Mi oficina en La Rábida. All right, give me 1 second. Repeat what you said. Perdón. Vuélvalo a repetir, por favor. The office of La Rábida. Está mi oficina en La Rábida. En la colonia La Rábida. La colonia La... la... Rábida, con P grande. Ah, Rábida. 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 Al final. Sí. Ah, ok. All right. Sorry, eso no lo escuchaba bien. Yo creí que decía radio, rabia. Right. Rábida, eso. All right. No, tampoco. Rábida, con D-A. D-A. Ah, Rábida. Sí, es correcto. Sí, ah, man. Ok. I mean, that's cool. That's cool. Bebe, bueno. Mm-hmm. All right, it's at. Good. Benjamín. Pero estaba bien así, teacher. Yes, yes. Ah, bueno, gracias. My work is located at Forever Nice. Is located? Correcto, located. Perdón, teacher. Ah, léame lo último que no lo entendí muy bien, por favor. My work is located at Forever Nine. Forever Nine. Correcto. In Spanish, how would you interpret that one? 49. Ah, it's 40. ¿Cómo se? 49. 49. Es que sí, si me decía Forever Nine, ese por siempre nueve. Ya me da a little bit different, ¿ok? Pero es 49. Okay, okay. 49. 49. Okay, there you go. Thank you, Benjamin. Now, William. Let's see what you got, William. I like. Up Colony, California, home 29. Ah, okay. Estoy en San Francisco, La Libertad. All right. Solo recuerde, en vez de decir I live, es I live, okay? Solo esa I parte live. De pronunciation, okay. Yeah, I mean, I live. Good. Thank you, William. Patricia. I am going to buy at Plaza Mundo. Okay, very good. Thank you, Patricia. Let me see who's next. Thank you, teacher. All right. Ah, Cecilia, you're there. All right, go. I will in San Miguel the next Monday. It's real, not fake.
No, but repeat because no sé, no le escuché, no le escuché muy bien. I will in San Miguel the next Monday. Ah, you will be at San Miguel next Monday? Really? Yes. Ah, por eso no me voy a poder conectar. Where in San Miguel are you going to be? ¿Dónde? Mm-hmm. Carolina. Carolina. The North Carolina. Yeah, me by Chapultepec, Lolotique, cerca de esa zona. Ah, man, you're really far away. Inclusive, más lejos, va a estar súper lejos de Judith. Sí. Yeah, man, so it means you're going by La Panamericana, right? Es muy, muy lejano. Yes. I mean, that's cool. Supongo que la única ruta que para ya me tiene que ser la Panamericana. That's the best route for that. Ah, that's cool. Nice, man. Nice. All right. Let's move. Let me see who got it here. I didn't remember who's missing, man. Who's missing? But let's just stay there. Maria, do you participate? My friends go to the nightclub. Okay, my friends go to the nightclub, creo que se dice. Nightclub. Vamos a medio reformular la oración, okay? Interesante la oración, por cierto. All right, listen. Vamos a decir así, mira. My friends are at. The nightclub. Like that. My friends are at the nightclub. Okay. Yeah, porque de la otra manera, sí, ya no podría ir at. All right? It's like that. Pero sí se puede decir así como lo dije también. Yeah. Pero sin el at. Sin el at. Okay. Exactly. Okay. Sin el at. Okay, very Gracias. Good. Gracias. Yes, man. Is that a restaurant, right? Yes, no. It's a restaurant. No. Yes, and it's a restaurant, like El Oso Campero. I depends. Right. Let's move. Okay, let's move. There you go. All right, there you go. Now, that was like, you know, like a short review that we got from the prepositions of place. Let's remember it. Now, let's move to the next things that we got. Let's start using there is and there are. Vamos a comenzar con una pequeña fórmula, la cual tenemos que seguir para, you know, like, escribir oraciones correctamente usando esa estructura. Check this out. No. Look at the first one. It says, there is plus singular noun. Listen, there is plus singular noun. Josué, read the first example, please. Buenas noches, teacher. Disculpe el retraso. All right, no problem, mister. Permítame que tengo mi cubre. Ahí está. There is a book on the desk. Ah, okay, very good. There is a book on the desk. Very good. Joshua in the war. Okay. ¿Qué pasó?
Yo creo que ahí creo que el trabajo. Are you at work yet? No. Nah, man. It's coming from a good place, right? Okay, now listen. ¿Qué significa there is? Pues básicamente there is tiene como traducción hay, de haber, hay. ¿Ok? Esa es la traducción de there is, hay. All right, so in that case we have, cuando tenemos esta estructura de there is plus singular noun significa que por lo general en el singular noun siempre vamos a poner un nombre en singular. Y por lo general la palabra que colocamos ahí es un nombre, okay? A noun. Como por ejemplo en este que tenemos acá, there is a book. You see? La palabra book está actuando como el nombre. On the desk. Hay un libro sobre el escritorio o el pupitre, como usted le quiera llamar. So you got it like that, right? ¿Por qué llevamos is? Porque básicamente estamos hablando solo de un libro, ¿ok? Solo de un libro. Por eso es que decimos there is, ¿right? Now, there are plus plural noun, ¿right? Cuando usamos there are, bueno, sencillo. Usamos there are básicamente cuando estamos hablando de plurales, nombres en plurales, all right? Example, Edwin, read the example, please. There are books on the desk. Okay, there are books on the desk. Hay libros sobre el escritorio. Si ven, there are también tiene la misma traducción que there is. ¿Cuál es la diferencia? Pues hace rato la estoy diciendo. There is para singulares, nombres en singular. There are is mostly with plural noun. Okay? There are es cuando ya hablamos de dos o más nombres a la vez. Okay? In that case, we use this one. Right? Ahora bien, luego tenemos al final algo que dice there is plus uncountable noun. ¿A qué se refiere con eso? Podemos usar there is, no there are, no there are, no there is, para nombres que no podemos contar. Uncountable noun. ¿Cuáles son esos nombres que no podemos contar? Help me out with that. ¿Cuáles son esos nombres que no podemos contar? Objetos. Son los que no se pueden cuantificar, como líquidos. ¿Qué más? ¿Granos? No. Okay, there you go. Yeah, I mean, like, basically like this. Like grains, tenemos como, por ejemplo, rice. You cannot count rice, right? Arroz. You cannot count salt, oil, water. Milk son nombres que no podemos contar. Okay, very good. Recuerden, para cosas que no podemos contar, o sea, nombres incontables, usamos, okay, usamos there is. Let's remember that. Okay, good. Hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Algo que no vaya cuadrando con relación a la estructura y los ejemplos? You got something? Teacher dijo que there is es para singular. Hola. Dijo que there is es para singular. Exactly. Para nombres en singular contables y nombres en singular incontables. Contables e incontables. That's correct. Y there es para plural. Dos. That's correct. That's correct. Solo para plurales. Yes. Cuando ya mencionamos cosas, nombres, right? En plural. Okay? That's what it is. Very good. All right. Let's see a couple of extra examples so that way you can understand better.
check this out. Alba, can you please read the first one? Positive sentences using there is and there are. Okay. Continue. We use there is for singular and there are for plural. Ah, okay, very good. That's what we have been discussing, right? Thank you, Alba. Now, let's move. Okay. Janet, read the first example. There is one table in the classroom. Okay, very good. There is one table in the classroom. Hay una mesa en el salón de clase. You see? ¿Por qué usamos there is? Porque básicamente estamos hablando de alguien singular. ¿Okay? En este caso estamos hablando de una mesa. All right, let's move. Check out this one, the next one. Patricia. There are three chairs in the classroom. Okay, very good. There are three chairs in the classroom. Perfect. Ya ven acá, pues básicamente aquí sí ya tenemos un plural, ¿ok? Porque ya estamos hablando de tres qué? Tres sillas, ¿ok? So that's plural. Good. Let's continue. Cristina, let me read it. There is a spider in the bath. Ah, okay, very good. There is a spider in the bath. All right, very good. So that's singular, okay? That is singular. Hay una araña en el baño. Okay, next. We got this one. Let me see it. I want to say something. The one that doesn't have the camera on. Ceci? Let's read this, Ceci. Ceci, are you there? Hi, teacher. Could you please read the last example? There are many people at the bus stop. Bus stop. Okay, very good. There are many people, it says, at the bus stop. Hay muchas personas en la parada de autobús. That's what it says there, okay? Good people. All right, taking apart from this, do you have any question with the uses of this thing? Hasta acá, ¿tenemos alguna pregunta? Something that might not be clear? Okay. Teacher. Yeah, Josué. No me queda muy claro cuando o los ejemplos de cuando se usa el is para cosas incontables. Mm. Ah, no, eso lo vamos a ver en la otra diapositiva, ¿ok? Eso okay. Ya lo vamos a pasar. Ahorita solo estamos. Nombres que podemos contar en singular y nombres que podemos contar en plural. ¿Ok? All right. Okay. Good. Hasta acá. Any question with the structure? Something that might not be clear for you? Nothing? Okay. Good. If you don't have any question, why don't you give me one example? Quiero que vean las cámaras. Vamos a ver. Cecilia, Alba. Turn on the cameras. Vamos a hacer algo. Gonna do something. María, can you turn on the camera? All right, thank you, Alba. All right, there you go. Ceci? Voy. No la entiendo, Ceci.
Ah, ya, mira, ahora sí la veo. All right. Pero el audio lo tiene como raro. ¿Sí? All right, now, listen, listen. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que presten atención a un compañero, ¿ok? Ahora que tienen la cámara, quiero que presten atención a un compañero y escojan algo en el background de ese compañero y me hagan una oración usando ya sea there is o there are. All right? Let's do it. For example, si veo a María y veo que María tiene un bebé, yo puedo decir, I mean, there is a baby on María's screen. Y ya tengo mi ejemplo, ¿ok? There you go. Check out what you see from other classmates. Vean bien lo que otro compañero tiene, ¿ok? O si no tiene, pues igual lo que han puesto. You know. But describe your classmate. I'm an example. Usando the list and the art. Let's do it. Teacher. Yes. Puede ser William. There is a montaña. Okay, okay. Vaya. Para comenzar, vamos a ir por partes. La palabra William puede ir en la oración, pero no al principio. Okay? Usted puede decir. No, solo lo dije como referencia. Ah, okay, all right, go. Dígamela de nuevo. There is a montaña. Mountain. All right, miren, lo puede poner de esta manera, mire. Así, mire. Vamos a ponerlo acá. Así, lo podemos poner, mire, más sencillo. There is a mountain behind William. There is a mountain behind William. Hay una montaña atrás de William. Behind significa atrás, okay? That's what it is. And you have a light legendary. Good, by the way. All right. Cuando terminen, me lo hacen saber, okay? And just read. There is one pencil in the classroom. Okay, very good. Thank you. Edwin. Okay. All right. Gabriel and then Edwin. Ajá. ¿Quién va primero? Gabriel. Ah, okay. Yeah. There is a park behind Roberto. Okay, very good. Mm-hmm. There you go. Thank you. Next, Edwin. There is a glass, Cecilia. There is a glass. Okay, you can say behind Cecilia, right? Behind Cecilia, and that's better. Okay? Nice. Somebody else? Okay. ¿Alguien más que ya terminó? Alicia. Esmeralda. There is TV on wall. Creo que es la televisión la que está atrás, ¿verdad? Sí. Ok. There is a TV on the wall. Okay. T-shirt. There is red shirt. Esaú. Is red shirt. A red shirt. Mm-hmm. On Esau's screen. Okay, very good. Thank you, Esmeralda. Thank you. All right, Ceci. There is an outlet behind Josue. Ah, okay, very good. There you go. Thank you. Somebody else?
alguien más que haya terminado? Pon on the microphone and help me out. ¿Alguien más que haya terminado? My. There what? Is one picture between Nelson. What is Nelson? Ah, okay. There is a picture. Picture, yeah. Behind Nelson, right? Atrás de Nelson. Ah, okay, perfect. There you go. Okay, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Nobody else, people? There is a Swiss by Pagan Janet. Está en una de las bolsas laterales. Okay, give me one second, let me see. No, I want to confirm no. that. There is a Swiss by, ¿cómo se dice detrás? ¿Cómo se pronuncia? Behind. Behind Janet. Ah, okay. Okay, very good. That's what you got me there. Thank you. Yeah, man. Good example. Somebody else? ¿Alguien más que me falte? Teacher, si me equivoco, me corrige, por favor. Yes. There is Jamilet as yellow blocks. Vamos a ver. Jamilet, who's Jamilet? Yo ahí le puse que tiene una blusa amarilla con negro. Usted dijo que nos fijáramos en eso, en cosas así. Ah, you're talking about María, man. She's like, hey, María. No está ahí, pero ahí está la foto. Okay, all right. There is a black and yellow. Mm-hmm. Shirt. Lo puede escribir, teacher. Okay. Por favor. A ver. Check this out. There is a black and yellow shirt. Okay. Gracias. Ella tiene una blusa amarillo con negro. No, tampoco. Hay, recuerde, de haber. Uh-huh. Hay una camisa blanca con, a mí, negra con. Negra con blanco, con amarilla. Amarillo. Hay. Y acá, mire, puede poner on. Mami, María es. María, ajá. María. Okay, you got it there. There is a black and yellow shirt on María. Solo aquí me dicen María. Really? Sí. And which one do you prefer, María o Jamilet? Jamilet. Why? Igual, solo aquí me dicen Alicia y es Esmeralda. En la costumbre. Okay. Sorry, man. Sometimes I don't remember. Man. I don't remember. That's why a algunos de los pronuncio el segundo nombre, algunos el primero. No, but in your case, I mean, María, like the Virgin Mary, right? And Alicia, Alice. In me gusta Esmeralda. In the fantasy world. Esmeralda en el país de las maravillas. Exacto. Okay, there you go. So you see. Okay, good. ¿Y Patricia? Only Patricia. ¿O Guadalupe? No, Patricia. I mean Patricia. Okay, good. You see, we should
For example, like with Janet. Janet is Janet. Angel is your last name, Janet? Apellido. Yeah, I mean your last name, right? Sí. Ah, yeah, mi apellido todo un ángel, ¿eh? You see? Sí. Yeah, that's cool, man, that's cool. Okay, perfect. Now, let's move, let's move. ¿Alguien que me falte en los ejemplos? Josué. Sí. There is one in the player wall. Ah, okay, thank you, Janet. Ajá. Josué. Josué. Sí. Ya, yeah, no. Yo hice, la hice así. There is a headphone on head of Cristina. No sé si está. Okay, all right. Yeah, man. Okay, very good. Yeah. Nice. Let's continue. Yo tengo una, teacher. Okay, let's go. There is a beautiful background behind William. Okay, very good. Yeah, man, that's like good background, man. That's a good background. Very good. Somebody else? Alguien más. No se ocupa before. Se ocupa good. Okay. No. Está bien la palabra beautiful. O yes. Es mejor decir pretty cuando es cuestión de paisaje o pintura. Beautiful is okay. No, no me pregunte nada. Ah, okay. Beautiful is okay. No problem. Okay, somebody else? ¿Alguien más? Okay, because if you don't participate in here, you will participate in the all the things that we got. All right? But anyways, let's move. Let's move. What a good section on these things. Let's just see the uncountable noun part. Check this out. Judith, help me reading. There is milk in the refrigerator. Refrigerator. ¿Cómo se pronuncia? Refrigerator. Refrigerator. Yeah. Refrigerator. Okay, very good. Gabriel? There is some sugar on the table. Okay, very good. There is some sugar on the table. Hay algo de azúcar sobre la mesa. Next example. Let me see if you can help me out with this. Roberto. There is ice cream on your head. Okay, very good. All right, so we got those ones. Copy those ones, people. Copiemos esas partes, okay? Listen, estas ya son con nombres que no podemos contar. There are, no se puede colocar, right, with the simple present form of the verb. Right, just remember that part, right? And remember, with uncountable nouns, solo es there is. Nada de there are, okay? Just remember that. Good. Antes de continuar, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Puedes repetir, profesor, lo que acaba de decir sobre lo que vamos a ver ahorita? Ah, no, acabo de decir que con nombres incontables como estos ejemplos que tenemos acá, no podemos usar there are, solamente es there is. Solo there is. Yes. Okay, very good. Now, let's move, people. Vamos a ver, ya estamos con esta parte. Ok.
a result. So we got the example from the manual. This is exactly made from the manual. So just give me 1 second. Give me 1 second. I have it in here. Mm-hmm. Oh, it is you. Read the first one. There is singular. There is an ATM across the street. Okay, very good. There is an ATM across the street. You know what is an ATM? ¿Qué decíamos anteriormente que era un ATM? Automatic. Cajero automático. Yes, Cristina. Vamos. Vamos, Nelson. Automatic. Transmission. Automatic transmission. Transmisión automática. Nada, me estamos hablando de carros. No, listen. Automatic teller machine. Automatic teller machine. That's the teller or teller? Teller. Ya lo voy a escribir acá. Look. Check this out. Teller. Like this. Automatic teller machine. Sí, pero yo. Sí, ya va a pasar lista. Yes, I'm gonna pass the attendance. Automatic. I'm just gonna finish this one. And it goes, right? Transmission. Good, good. Jose, let me read in the next example. El segundo, teacher. Yes. Vale, permítame. There's a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Okay, Avenue. Avenue. Hey, there is a recruitment center on the corner of Roosevelt Street and First Avenue. Very good. ¿Qué hacemos en este caso acá? Listen. Aquí lo único que tenemos es la contracción de there plus is. Like it. Okay. Acá recuerden, nada más estamos hablando de la combinación de there plus is. Okay. Is. Like it. Okay. Jesus Christ. Not like it. Is. Is. Like this. Okay. Recuerden, esa es la versión, la forma contractada. Okay. That's what it is. Okay, let's read the next. Alba, help me read number 3. There's no chlorine factory around the corner. Okay, very good. There's no clothing factory around the corner. Right? No hay ninguna. What is factory? Right, we can say like empresa de ropa, right? Or donde se crea la ropa, around the corner. That's the way. Good. So in that case, let's remember, there is, it's mostly with, you know, like singular nouns, okay? And uncountable nouns. And there are is mostly for plural. Plural. Good. Now, let's move from this. Somewhere my sentence in the okay? Okay, good. So right now, people, I'm just gonna stop a little bit in here, and then we're gonna come back. I'm gonna pass the second attendance list. Give me 1 second. Alba Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Alicia Esmeralda. Alicia.
teacher. Ah. Que me ha estado sacando del Zoom, no sé por qué. Ah, that's weird. Atilio Esaú. Es que encienda la luz, Esmeralda. Es que quiere ahorrar, you know, like, quiere ahorrar energía, dice que es la bien luz bien. No tiene nada que ver con el Wi-Fi, Josué. Dice que quiere ser bien ambientalista, dice, más que los compañeros de trabajo, dice. Oh, that's cool. That's cool. So Atilio is not here, right? All right. Josué, ya me huevo. Benjamín Méndez. Good, Benjamín. Carlos Alexander. Carlos, all right, a ver. Let's move. Edwin Salvador. Presente. Okay, good. Gabriel Esau. Present. Ah, okay. Iris Cecilia. Present. Okay, very good. Josué Eduardo. Present, teacher. Okay, good. Juan Alberto. Right, he's not here. Judith Maribel. Present. Okay, excellent. María Yamilet. Present. Okay. Mirna Janet. Present. Okay, excellent. Let's continue. Nelson Fabricio. Present. Okay, nice. Patricia Guadalupe. Present. All right, let me see. Okay, so we're done. Roberto Emilio. Present. Okay, very good. Sánchez Cristina. Present, teacher. There you go. And the last one. William Alexander. Present, teacher. Okay, good. All right, now, people, what are we going to do? Now, part of what we have been discussing, it's basically in here. Look. Básicamente, parte de lo que hemos estado viendo está en su manual. Give me 1 second, actually. This is not the manual. This is the manual. Give me 1 second. Oh, yeah, this is the one. All right, you got it here. Look at that. You got it here. Básicamente lo que hemos estado viendo son estos ejemplos, right? I just took them from here and move it to the presentations. Now, what are we going to do, people? Listen, vamos a hacer. Vamos a comenzar a practicar esa estructura. Pero, listen, no la vamos a comenzar con esta serie de preguntas. Eso lo vamos a dejar para más después. Creo que se me va a ir a la página anterior, ¿ok? A la página 41. ¿Entiendes? ¿Alguien hablaba? All right, good. I guess no. All right, what are we going to do here? Si ven, tenemos una pequeña conversación acá, ¿ok? That's a short conversation. I am in this. Dice, listen to the teacher read the conversation and practice with a partner. Vamos a empezar entonces. This is a conversation between Will and Tania. It says, Will, hello, can you help me? Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? Where is the Melbourne, right? Listen, the Melbourne building. I don't live here. I don't live here.
It says, Tania, don't worry. Listen, don't worry. There are four buildings. Okay. Listen, there are four buildings. Okay. Which one did you need? Which one did you need? It says, Will, a girl told me. A girl told me to go to the building. Listen, to go to the building. Right? On Main Street. On Main Street. It says, Tania, I know it. I know it. It's down, right? The street on the left. It's down the street on the left. Right? And this one is alone. Side. Left side. Now it says, Will, thanks. Thanks. I had to ask you something else. I have to ask you something else. It says, is there a training center? Is there a training center? All right. Wait one second. It says, there are a lot of training centers. There are a lot of training, right? Centers, it says. Okay. On, listen up. On the building between, on the building between Main and King Street. Main and King Street. It says, Will, I have some interviews there. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Thank you again. Bye bye. Good. Any question with that? Any question with the vocabulary from that conversation or something is not clear for you? ¿Entendemos el vocabulario? ¿Hay algunas palabras que no comprendamos? Everything okay? En la primera, donde está Will, ¿qué significa Melbourne Building? Ah, no, es el nombre del edificio. Del lugar. Ah, bueno. Edificio Melbourne. Ah, okay. Yeah, that's what it is. Okay, something else? Somebody else? No? Okay, perfect. Everything is so perfect then. Now, Edwin? Big Wing? No recuerdo yo haberlo escuchado. Sí, bueno, sin la clave tal vez se dijo, pero yo no recuerdo. Edificio, ¿verdad, teacher? Building, yes. No, between. Building no, sino que between. Ah, between. Between significa entre. Uh-huh. Entre. Cuando este refiere a dos cosas. Entre. Dos cosas, ¿ok? Mm, yeah. A eso se refiere between. Bueno. Yeah, good. ¿Alguna otra palabra? Okay, no. I'm gonna stop sharing in here. What are we gonna do? Pues vamos a practicar un poco esta pequeña conversación, okay? Because I am really interested in you to produce the language, okay? Now, how many people are we? 15. Give me one second, please. Okay, 3. Okay, good. Bueno, ¿cómo les están entonces? Vamos a irnos a trabajar por lo menos unos 7 minutos. Luego volvemos acá y continuamos con las actividades que tenemos ahí mismo en el manual, okay? Let's go, people.
Acéptenlo, por favor. Hello, Mauricio, Alba. All right, Alba, espero se pueda conectar, please. Hello. Hello. Hi, Amelia. Hola. Okay, good. Judith, ¿usted me mandó hablar? Sí, es que no había nadie conmigo. Ah, sí, que se quedó. Sé que no iba a unirse alguien. Cargada y cargada. Vaya, el teacher me sacó y ni cuenta. Nah, man, no. Okay, man, good. Entonces, todo bueno. Pongámonos a practicar entonces, ¿ok? Sí. Okay. Good. Esa era. Cualquier. Hello, can you help me? Help me, Eber. Help me. Uh-huh. Hello, can you help me? Where is the mailbox building? I do not like her. Don't have worry. ¿Cómo quieres decir ahí? Don't worry. Don't worry, there are four buildings which on do you need? Ajá, pero en forma de pregunta. Ajá. Teacher. Ajá. Ahí. Lo puso a trabajar, pero para que practiquemos eso que lo estaba leyendo usted. No. Casi no lo entendí. Vuélvame a repetir lo que dijo, por favor. Los puso a trabajar, le digo, para que practiquemos lo que usted no leyó. Exacto. Ah, ok. Nosotros pensábamos que era para contestar las tres preguntas que están más abajo, pero... Igual, ya las vamos a contestar después, ¿ok? Pero es para practicar, ¿verdad? Yes, to practice. Vaya, está bien. Ok, gracias. Good. So, Cristina, practice with Benjamin. Benjamin, let's do it with Cecilia. And then Cecilia with Cristina. Okay? Así, tipo círculo. Ah, pero Ceci no está. Ahí está. ¿Dónde? No la veo. Solo es la lectura, nada más le podemos practicar. Ajá, solo la lectura. Va, miren, hagamos algo. Practiquen un poco la lectura, llegando a las 9:30, pónganse a hacer las oraciones, ¿ok? Lo que falta de las preguntas. ¿Estamos? Ah, okay. Perfecto, que en ese caso son, serían 5 minutos. Tres preguntitas, ¿ok? 25. Ya, yeah, let's go. Let's do it. Okay. Bye. Entonces sería ¿quién va a empezar? Hola. Usted es la mera, empieza usted. Ah, pues sí, cómo no. Vaya, mire, Wilbert, Will. Ajá. Hello, can you hear me? Sí, así sería. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't like her. Pero ahí sigue Tania. Sí. Ajá. Sería Cecilia. Hola. Hola. Sería usted la que continuaría, Tania. ¿En cuál se quedó? Will. Yo empecé con Will. Ah, vaya. Don't worry.
There are four buildings. Which one do you need? Hoy sigue don Benjamín. No te da mí. Here's tall. Me. Tall meets good. Two. The building on my street. Sí, correcto. Ah, sí, yo. I know. King Street. Y se asoma the dark side. Yes, yes. Hey, les llegó el mensaje que envié hace ratito. En el chat o un mensaje de difusión. ¿Mensaje de? Difusión. No. ¿Ya revisaron bien? No. En el chat. ¿Nada? No, nada. Chat, nothing. Yo no tengo. Ay, creo que se había ido. Uh-huh. No, ni en el chat de Zoom, ni en el de WhatsApp. ¿Ni ahora? Ahora sí. Hello, sí. ¿Y eso está ahí? Pero no me aparece en el chat. Solo lo puedo ver como en la pantalla al frente. No me aparece en el chat. Ah, perfecto. Okay. Solo lo veo como notificación. Ah, bueno. En el mensaje era prácticamente que después de la conversación, de la práctica, hagámoslo hasta las 9:30. De ahí, tratemos de contestar las preguntas que están abajo, que se refiere igual a la conversación, ¿ok? Son tres nada más. Uh-huh. Le digo, le sube, ¿ok? Ok. Nice. Hello, ladies. Listen, si ya terminamos la práctica, vámonos directamente a contestar tres preguntas que están abajo de la conversación. Ok, igual, son de la misma conversación. Usando la estructura. Ajá. Okay. There you go. Thank you, girls. Okay. All right, people, listen up. Si ya estuvimos practicando lo suficiente en cuanto a la conversación, me gustaría que bajaran abajo de la conversación. Están tres preguntitas que me gustaría que las contesten. ¿Ok? Son iguales, okay, pero con relación a la conversación. ¿All right? Bye. Perfect. Thank you. Ok. Como que ese es el centro de entrenamiento. Hello. Listen up. ¿Ya practicamos la conversación? Yes. Yeah. All right, perfect. Si ven abajo de la conversación, hay tres preguntas. Me gustaría que ahorita, como pareja, me las respondan, ¿ok? Son de la conversación. Ok. All right, perfect. Ok. Building, I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me, I work, told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. In there, a training center. There are a lot of training centers on the building between Main and King Street. I have some interview here. Thank you again. Bye bye. Okay. Thank you, ladies. Listen up. Si hemos estado practicando, ahora me gustaría que respondan las tres preguntas que están abajo de la conversación. Son con relación a la misma conversación, okay? Usando there is, all right? Okay. All right. Perfect, ladies. Thank you. Bueno, gracias. Y las preguntas, la coma casi no se ocupa. En el inglés casi no ocupa la coma.
There you go. People, all right, sorry to interrupt you. If you have been practicing, si han estado practicando la conversación, and that's enough, abajo de la conversación hay tres preguntas que me gustaría que las respondan, ¿ok? Son con relación a la misma conversación, ¿ok? Bueno, es que eso es lo que estaba, es lo que yo no alcancé a ver bien lo que usted había escrito en la pantalla y nos quedamos sorprendidos porque casi no lo alcanzamos a leer poniendo los dos. Estamos más pendientes de la conversación que de la pantalla. Ah, ok. Good, no problem. Bueno, ese era prácticamente el mensaje que les había dicho. Hay que responder. Hay que responder entonces las preguntas que están abajo. That's correct. Exacto. Ah, ok. Bueno, de hecho, ahorita les voy a difundir una. ¿Cómo? Permítanme. Tal vez ven ese, las demás. All right, perfecto. Entonces tenemos hasta las 9:40 para terminar esas preguntas, ¿ok? Good, porque luego vamos a avanzar a las siguientes. Okay. Okay. All right. Let's do it, people. Give me one second. Ahorita voy a... La primer pregunta, disculpe, así rapidito. La respuesta está donde dice Tania, I know it is down the street on the left side. Esa es la respuesta, ¿verdad? La primera. Ajá. Es que la primera dice, how many Melbourne buildings are there? ¿Cuántos Melbourne, edificios Melbourne hay? ¿Cuántos hay? ¿Menciona alguna cantidad? No. Cuatro. Ah, vaya, ve. Four buildings. ¿Cómo vamos a poner entonces? Quiero ver. They are. They're, usando la estructura. Ajá. Para decir hay. Ahí sí sería ya ocupar la incontable, ¿verdad? No. Ahí de hecho es contable. No. Contable, porque va a contar, va a poner un número de cuántos hay. Ah, entonces sería there is four buildings. No. No there is, porque there is es solo para singulares. Como me estás diciendo que hay cuatro edificios, entonces es there are, ¿ok? Ajá. Sí. Yeah. Entonces quedaría por Melbourne Building o Building Melbourne. No, Melbourne Buildings. Ah, okay. Así quedaría. All right, good. Ya regreso, voy por el servidor de la computadora. Ajá. O solo sería nomás for buildings, porque aquí lo hace la pregunta, está mencionando de Melbourne Buildings y a la misma vez simplemente decimos for buildings. Ya, o sea, ya no es necesario repetir. That's correct. Sí, igual. Mm-hmm. Perfect. Okay. Give me one second. I'm coming. Gracias. Okay. All right. Give me one second. ya lo respondiste. Sí. Pero yo la puse toda. Agregué el there are. No, por eso. Es they are for building. Ajá, for Melbourne Building. Siempre le agregaste Melbourne. Ajá, bueno, como ya lo menciona. Pues sí, porque la pregunta es ¿cuántos edificios Melbourne hay? Y la respuesta ahí mismo te la da y dice aquí hay cuatro edificios. Pero si... Redondeamos, aquí hay cuatro edificios Melbourne. Ahí viene ya. Ahí viene. Bajando del bus está. Ahí viene con la llave en la mano. Tiene apagado el micrófono, Ticho.
Ni le creo. Ok, good. Now, ¿terminaron las preguntas ya? Sí. Ah, no, no es fácil. Cool. Bueno, tenemos un maestro ahí. Tenemos una teacher ahí, otra teacher. La teacher que tiene sueños. No me digan que ella es. Ni les creo. Teacher, me levanto 4 de la mañana, tengo sueño. Yo también me levanté a las 4 de la mañana. No, Mendes. Ah, so sad. Fallaste. So sad. Ok, good, listen. Bueno, continuemos porque igual vamos a continuar. Listen, quiero que bajen. Bajen y vayan a la siguiente página. Ok. Vayan a la siguiente página y quiero que me completen el ejercicio 5. Dice, complete the exercises. Complete los ejercicios, dice. With there is or there are. Ok. There is or there are. Plus a quantifier. Right? A quantifier es básicamente lo que tenemos en los ejemplos. A lot of. Muchas. Ok. Some, en este caso, algunos, ¿ok? En things le da esas palabritas que tenemos ahí básicamente en paréntesis. Podemos ponerlas dentro de la oración, ¿ok? Creo que me las completen ahí. Luego las vamos a ir a revisar de una sola vez, ¿ok? All of them. Let's do them. ¿Cómo es? Ay, pensé que no me iba. Ajá, ajá, sure, sure. Ah, me va a pasar lejos de acá mañana, man. Mañana. ¿No dijo que venía a pasar Miguel, pues? No, el lunes. Ah, el lunes. Igual va a pasar lejos. ¿No? that's too far. Hey, Ceci. Ah, pero el lunes tratemos de estar en la clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque el lunes es el último día y vamos a hacer algo muy importante. Vamos a hacer algo que, lo de la encuesta de satisfacción, que es solo aquí en la clase lo vamos a hacer. Vaya. Yes. Y por lo menos para esa encuesta, que más o menos va a estar entre 8:30 y 9 de la noche. Ah, no, es cierto. No, sí tiene razón. Ah, pues no, sí voy a estar. Es que regreso el lunes en el día. Porque no voy a trabajar. Ok. Pídelo. All right. Sí, porque es el último día que ya prácticamente vamos a tener de clase de módulo 1. So, ahí sí, es really, really, really important que todos estén. Teacher. Yes. Okay. Yo no voy a seguir. ¿Sí? Yes, Benjamin, ni lo creo. No, que pasa que en el trabajo yo no tengo, están presionando y estar estudiando así, y estar estudiando para hacerme la prueba, o sea, para hacerme el examen, ¿verdad? Para acá no es bien complicado. No, I mean, I can't. Paso todo el día con dolor de cabeza. Qué hombre más cobarde. De estrés. No, de estrés sí. Es la idea. De estrés. That's what happened. Sí. No, man. Pero a lo mejor a futuro. You can continue with the process. Sí, correcto. All right. Okay, no problem. All right. I'm gonna tell the other ones to do the next exercises, okay? Siento la presencia del lado oscuro. Hey, Judith. Oiga, ¿cómo le están diciendo? All right. Now, listen. Hablando de que estábamos. Oh.
Con razón me... ¿Quién nos dijo las 9:30 y son las 9:42? No, 9:40 dije. 9:30 dije, en serio. 9:30, en solo un minuto nos dio. Sí, nosotros apresuradísimos. No, 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 listen, listen. Vámonos a la siguiente página. Hay que hacerlo de una vez y luego nos vamos a una revisión general, ¿ok? Vámonos a la página a 42, ejercicio 5. Quiero que me completen esos ejercicios usando there is and there are, ¿ok? Ok. There you go. Ok. Move there. Recuerden, there is cuando es singular, there are cuando es plural. Hay algunas que tienen entre paréntesis no, esas son negativas. Recuerden, there is not o there are not serían ahí, ¿ok? Ok. Very good. Ok. Let's move there. Okay, dice. Digo, la cosa más Lima fresco. Sí. Por eso. Hi, teacher. Hi. No, yo estuviera con chumpa, guantes. ¿Qué más? Algo otro suéter más. Yo hasta con frazada. Ahorita estamos en casa de Alicia. En casa de Alicia. Ahorita estamos a 22 grados, teacher, y yo siento como calorcita. Dios mío. No, yo ni me bañara para ir a trabajar. La noche me gusta. Nosotros nos bañamos con agua fría. ¿En serio? Sí. Mis hijos están chiquitos y se bañan con agua fría. Dios mío, pobrecito. No. Eso es estar crazy, man. Yo no me bañara ahí. Teacher, pero. Es que quizás es como el cuerpo se adapta a ese clima. No, no, es que sí, ya ustedes ya están adaptados, o sea, su ambiente y todo. Imagínense en San Miguel, aquí es el mero infierno, man. El mero infierno. Cuando yo voy a Chalate, a la mero departamento, mis hijos vamos, nos bañamos de 4 a 5 veces en el día. Es que ya hace calor, Chalate. Uh-huh. Caliente. Y nos bañamos en esos así como... constantemente porque es demasiado caliente para nosotros. Tuve la oportunidad una vez de ir a Chalatenango y es bastante peculiar en la zona ahí, el centro, el cuartel, el parque, la iglesia, todo está toda la par. Yo, es en serio, todo está bien en el centro. A la mano, es que está así como de frente cada cosa. Exactly, todo de frente. Es cool. Luego nos venimos. Si vienen a mi pueblito, les va a encantar. No, sí, sí. Ya he ido. La Palma, ya, ¿cierto? San Ignacio. Un poquito más acá. Para subir al Vital hay que pasar por San Ignacio. Oh, sí, igual, ya he ido. Uh-huh. Sí, ya he ido por la zona. Sí, bastante bonito. Súper tranquilidad total. Ya, men. Me gusta la forma en cómo tienen decorados los postes de energía eléctrica y todo eso, las casitas. Con esos dibujos todos pintados. Sí, de hecho, en San Ignacio estamos con el proyecto de desarrollo económico, que es pintar todas las casas. Ah, good, man. That's cool. Mm-hmm. That's nice. Yes. All right, girls. Did you finish the questions? Yes. Cool. Ahora, vámonos a la siguiente página. Yes. Que hemos terminado. No, vámonos a la siguiente página, ejercicio, específicamente el ejercicio 5. El 5. Ah, en donde me van a tener que completar las oraciones usando there is o usando there are, ¿ok? En la pregunta 3 y pregunta 4 aparece entre paréntesis no, esa pregunta van a ser negativa. ¿Cómo así? Si es usando there is, van a decir there is not. Si es usando there are, será there are not, ¿ok? Ok. To make them negative. Cool. All right. Let's start working then, okay? Es así ya para hacer un repaso ya, una revisión general después, okay? Mm-hmm. Good. Mm-hmm. Let's complete that one y luego nos vamos, okay? A la principal. Okay, teacher. Perfect. Es como en la calle izquierda. No, por eso después le dice la Tania. All right, people, listen up. Do you finish the questions? No, aquí estamos peleando todavía. Bueno, pues peleen más rápido porque nos vamos a ir al siguiente ejercicio.
Ok. Y el ejercicio 5 de la página 42, ok. En donde me van a tener que completar usando there is o there are las oraciones que tenemos ahí. Recuerden, there are cuando es plural, there is cuando es singular. En la pregunta 3 y 4 aparece entre paréntesis no. Esas oraciones son negativas. ¿Cómo es? Si usamos there is, va a decir there is not. ¿Ok? Si es con plural, será there are not. ¿Ok? Ok. Perfect. Thank right. you. After that, we're gonna go to the main section. Ok. Good. Ok. Bueno, Willa, sigamos. Las conversaciones. Ya va. Hola, teacher. Hello, yes. Hello. Ya estamos. Ah, perfecto. Estamos ready para la siguiente, ¿verdad? Vámonos a la página 42. Ok. Específicamente el ejercicio 5, donde me van a tener que completar las oraciones usando there is and there are, ¿ok? Ok. La oración 3 y 4 aparece entre paréntesis no. Esas oraciones van a ser negativas, ¿ok? ¿Qué significa? Que si usamos there is, va a decir there is no. Y si es there are, va a decir there are not, ¿ok? Ok. Perfect. Let's do it. Okay. Hello. Hello. Do you finish? Yeah. Cool, man. Let's go to the Decimos place. Nosotros. Let's go. Ahora bien, vámonos a la 42 ahora. Específicamente a la página, bueno, 42, ejercicio 5, donde me van a tener que completar los ejercicios usando, ok, listen up, usando there is and there are, ok. ¿Y qué dice? There are, there is and there are, lo que hemos estado practicando. Ok, solo esa. Yes. Ok. Donde aparece no, esas oraciones son negativas. Si es there is, me van a decir there is no. Si es there are no, ok. Ah, ok. ¿Y esa que dice son? Son es para decir algunos. Ah, ok. Es un quantifier. Algunos business. Exacto, algunos negocios. Ah, ok. Yes. De acuerdo. Perfecto. Ok. May and King Street. Right, people, do you finish? La última, la pregunta nomás, bueno, estoy indeciso si la respuesta sería solamente it is on the building between May and King Street, porque no sé si un dado caso la respuesta sería todo lo que Tania le responde. They are a lot of training center on the building between May and King Street. No sé, estoy indeciso entre they it is on the building between May and King Street. Ah, thank you, sis. I have some interviews there. Thank you. Thanks, I have to ask you something else. Is there a training center or a lot of training centers on the building between? Sí, eso es. Todo el párrafo. Yeah, there are a lot of training centers. All right. Mm-hmm. On the building between May and King Street. Ahí ya básicamente están respondiendo ambas preguntas. ¿Cuáles preguntas? El how many y el where. Yes. Y el there is. Ahora, exactly. Y solamente, solamente sería de cambiarle eso, there is. A ver, ¿por qué there is? No sé, porque... No. Estable. No. Miren. Cuando dice there are a lot, significan hay muchos. Por lo tanto, es plural. Entonces, es there are, ¿ok? There are.
Ajá. No, van a hacer lo mismo. Ah, ok. Ya. Yeah. Fácil. Gracias. There you go. Cool. Más terminemos esa, vámonos a la página 52, a mi 42. El ejercicio 5 lo vamos a completar también usando there is and there are, ¿ok? Ok. Bueno. Perfect. Perfect. Sí, a mí me cayó uno, pero era del módulo pasado de Excel avanzado. Yo, uy, casi no. Meses después. Sí. Y yo, ay, lástima que no está el teacher para batearlo, dije yo, pero no importa. Me tiene que caer el mensaje. Ajá. Lo tienen que castigar poniéndolo un módulo más con nosotros. Jesus Christ, cabal, man, cabal. Ya estoy, ya se va a quitar el poco pelo que le queda ya. Men, eso de Excel. Ah, horrible. Casi no puedo usar Excel. Man. Vaya, pero ahí en inglés corporativo. Ah, digamos que mi esposa, de cierto modo, me ayuda con las fórmulas. She says for on that. Es bastante bueno en eso, así que cuando me toca promediar algo, así que venga para acá, hágame la fórmula y yo continúo. Ahí te complementan. Ya, memes, ahí. Sí, el equipo, you know, the compliment. Yes. Mami, that's what it is. All right. We haven't gone to the main section porque todavía hay algunos que no han terminado. They got, todavía estaban unos luchando con las preguntas anteriores, pero bueno. We almost go, right? And check the information that we got there. Good. Judith, ¿ya le pasó todo? Yes. Era aún tengo su primera vez. Hacerme. No. Really? Señor Jesús, bueno. Yo todavía sigo invicto en eso. Qué bueno. Yes, y eso que pasa en contacto con infinidad de estudiantes. ¿No? Yo igual. Ya, yeah, I mean, that's cool, man, that's cool. All right, but anyways, lo bueno es que ya casi pasó. Sí. Completely. Yes. That's the best part. Yo ahorita me he tenido que dejar el curso de redes que estaba haciendo, que me mandaron un entrenamiento mandatorio. Y yo así, ey, bueno, y como tanto que me gusta, es introducción a Python, al lenguaje de programación. Y yo, ay, sí, por eso me salí de sistemas, para no tener que ver programación, pero ni, como dice Michael Corleone, cuando quiero salir, más me jalan para adentro. Damn, that's horrible. Ah, no, but that's cool, ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo es? Quiero ver, supuestamente si lo termino, bueno, el 2 de julio al 28 de octubre, pero si lo termino antes del 15 de julio, supuestamente me van a dar un premio. Así que vamos a ver si es verdad. Tremendamente la gracia. Sí, bueno, por lo menos que por lo menos que la certificación profesional cueste el 50% menos, ya, sí. Ya es un ahorro. Ya, yeah, men, exactly, yes, something. Ya, imagínese ahí el señor programador en todo. Al rato le decimos que nos haga un troyano ahí. Ah, ya, por ahí.
un programita para hackear algunos teléfonos por ahí. Para que enciendan no, todas, para que enciendan las cámaras. Tengo un estudiante igual en el lugar donde trabajo, y él está estudiando ingeniería. Bueno, ya está en su último, en sus prácticas, de hecho. Entonces le digo, entonces usted, ¿qué hack le ha metido al teléfono de su novia para hackearle todo? Le digo, y ver qué hace, qué no. No, dice, yo no puedo hacer eso. No, vamos a hacer un programita ahí, un gusanito para que active las cámaras cuando las tengan apagadas. Uy, that would be perfect. Y salga Judith así como comiendo con todo. Ay, sí. No, si sucede eso, ya sé por dónde viene. ya sabe dónde viene el ataque. Así es. No, de hecho estaban planeando, leí en una noticia que estaban planeando hacer en Zoom el host, en este caso, pudiese tener la habilidad o tener la oportunidad de encender la cámara de alguien que la tenga apagada, de un participante, ¿right? Aunque esa persona la tuviese, apagada, de poderla encender. That would be cool. Así como cuando alguien está hablando y se oye la huella, ¡pum!, desconectan el micrófono. Exactly, sí, bueno, yo. Aunque quiero ver. A veces acá lo he desconectado cuando se les olvida y se ponen a platicar cosas. Es cierto. El Webex de Cisco creo que lo tiene. Ah. Porque cuando empezó la pandemia nos mandaron la invitación. Yes. Y que teníamos que descargar la aplicación en el celular y en la computadora donde nos íbamos a conectar. Ajá. ¿Y cuánto va a durar? No, una media hora. Como 2 horas ahí uno con el teléfono y ya va a terminar. Entonces tenía el anfitrión tenía ese privilegio, yes, ¿cómo se llama? De desconectar el micrófono y creo que de activar la cámara. Creo, no me acuerdo exactamente. Nada, man. On Zoom, activar la cámara no podemos, pero sí podemos solicitar que la encienda. La activen, ajá, sí. Ajá, yes. Eso es lo único. Lo que sí, va, tenemos es la habilidad de parar el video, stop the video, right? Y ponerlo en mute, por ejemplo. Y ahora, si hago esto, look, ella. Mute. ¿Sí? So you're on mute now. Alright? Entonces acá, pero yo no lo puedo unmute. Yo solo puedo hacer esto. Ask to unmute. Sí. Ah, le estoy solicitando que encienda, ¿y sí? Encienda el micrófono. But that's it. Entonces, sí, hay todavía esos campos que a lo mejor lo rellenen después. Acá, vale. Es cool. Sí, es que Zoom salió de. Ya bien entrada la pandemia. Ajá, ya, mire, se dio más realce. Se dio como más, como, o sea, como una plataforma de poder ayudarse, right, a través de clases y todo, seminarios. Se volvieron a necesitar. Exactly. Right? Good. Now, let's go to the main section, ¿ok? Vamos a irnos a la sección principal porque creo que sí ya. Right, we can go there. Creo que ya los demás terminaron. Vámonos entonces. Ya va a salir Cristina con la vieja confiable. Teacher, va a pasar lista. Cabal. A ver qué me dice. Ok, vamos. Teacher, tenemos sueño. Ya es hora de pasar la lista, teacher. Ay. Solita nos salimos porque nunca nos mandaba. Ya ven Nelson y Judith. No fue Cristina ahora fue Cecilia. ahora fue Cecilia. Es que Cristina siempre dice, teacher, la lista. Y ahora fue Cecilia. Teacher, la lista. Teacher, estamos así, ya, mire. Nunca nos ponía a salir de la sala. Usted ya estaba ahí, ya ni a rato estaba ahí. Okay, now, did everybody finish? ¿Todos terminaron? Yes. Everybody finished? Yes. All right, listen, vamos a hacer algo. Because it's like 10:03,
si todos terminamos, para mañana al principio de la clase vamos a revisar todo lo que tienen, ¿ok? Everything you have. Voy a enviar, listen, voy a enviar la presentación que les proyecté ahora, porque igual falta alguna información ahí que me gustaría que revisen, ¿ok? Algunos ejemplos adicionales, all those things, ¿ok? Y algunas cositas que vamos a terminar de discutir mañana con respecto a los usos de there is and there are, ¿ok? Vamos igual a estar haciendo entonces ese tipo de digamos, practicando ese tipo de información. The same way, possibly tomorrow we will practice part of that conversation, right? And that's part of what we're gonna do, okay? Perfecto. Antes de retirarnos y de pasar lista, recuerden, pues va a llegar la encuesta de satisfacción, posiblemente mañana, posiblemente el viernes. No la vayan a hacer, okay? No la vayan a hacer. No la hagan. Simplemente notifíquenme en el grupo. Teacher, ya recibí la encuesta de satisfacción. Recuerden, esa encuesta la vamos a hacer el lunes, el último día de clase, acá, en clase, ¿ok? Porque me gustaría explicarles algunos aspectos y pues básicamente es requerido por la institución que nosotros expliquemos acá, ¿ok? ¿Cómo es el llenado de esa encuesta? Porque solo se puede hacer una vez. Only one time. Por eso es que sí, no nos podemos equivocar. Aparte de eso, pues, les voy a explicar algunas otras cosas que vamos a tener que hacer al final cuando ya hayamos terminado y de hacer la encuesta. ¿Ok? Teacher, ¿al WhatsApp o al correo nos va a llegar? En algunos casos, a ambos. Pero por lo general es al WhatsApp que mandan la información. ¿Ok? Al WhatsApp. Ahí simplemente les va a caer el mensaje que dice atención, encuesta de satisfacción, y ahí comienza el detalle de prácticamente es información suya. Viene la orden de inicio, el nombre del módulo, cuándo inició, cuándo va a finalizar. Entonces es información. Ustedes van a ver que es información bastante básica, pero igual es necesaria para lo que vamos a hacer ese día, ¿ok? Vamos a dedicar unos 20, 25 minutos para ese día. Para lunes para poder terminar eso, okay? Good people. So I'm gonna pass the attendance list and then we can leave. Give me one second. Let's start with Alba Guadalupe. Present, teacher. All right, good. Alicia Esmeralda. Present, teacher. Excellent. Atilio Saúl, you didn't show up today. Benjamin Mendez. Present, teacher. Excellent. Carlos Alexander. All right, no asistió. Edwin Salvador. Se le abrió la frente. Esta no es una foto. Esta es una foto X. No es una foto vieja. Se ha de haber cortado, se rajó. ¿Eh? Es para expandir más el conocimiento. La aplicación que apaga los micrófonos. Se le puede infectar, no sé. Uy. Ay, menos mal que no te otra cosa, sorry. Compañero. Es para que le quepa más conocimiento. Menos mal que no está peleando, compañero, ni haciendo otra cosa. Ah, no, si no me dan permiso de pelear, si no me quedo sin comer, a dormir en el sillón. No es por nada, pero yo ya presencié algo por el estilo. Vaya, vieron. Violencia intrafamiliar. No, pero menos mal que aquí estamos viendo, compañero. Si amanece mañana, si mañana aparece con un ojo morado, pues ya sabemos. Voy a ser la víctima. Ok, good. All right, Edwin Salvador. Presente, le dije ya. All right, right. Ok, good, man. Just in case. Gabriel Esaú. Es que ya está viejito, ¿no? Que sí tiene la... All right. Iris Cecilia. Presente. Buenas noches. Ok, good night, man. All right. Josué Eduardo. Bye, Josué Eduardo. Present, teacher. Ok, very good. Juan Alberto. Juan is not here, right? Judith Maribel. Present. Very good. María Jamilet. Present. Excellent. Michael is no longer showing up. Mirna Janet is in there. So I'm going to skip this one.
Nelson Fabricio. Present. Good. Patricia Guadalupe. Present, teacher. All right, good. Roberto Emilio. Present. All right, Robert, sí, y ese muñequito que sale ahí atrás, ¿qué es, Robert? Tu papá, ¿eh? Santos Cristina. Tu papá. Present. Ok. Cristina, Cristina, ahora nos tocan los 10 minutos de feedback, ¿ok? Se me queda. Sorry, sorry, Cristina. And the last one, William Alexander. Present, teacher. Okay, perfect. Thank you for getting connected, people. See you tomorrow, okay? Have a wonderful night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. Bye everybody. Tomorrow. See you. Bye bye. Good night, everybody. Right. Leonardo DiCaprio. See you. See you. Okay. Good. All right. Okay, just give me 1 second. All right. So básicamente estos 10 minutos, Cristina, son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a los temas que se han estado viendo en clase o algo con relación a la plataforma que usted pues tenga cualquier duda, ¿okay? Good. I don't know if you have any question. Pues acá, we're free, man. No sé si tenemos alguna pregunta con relación al tema, con relación a temas anteriores, right, or a la plataforma. Pues fíjese que hay algunas cosas que yo no las comprendo, pero pienso yo de que tal vez al dedicarle un poquito de tiempo en el día, la voy comprendiendo más. Tal vez solo en la clase no mucho, ¿verdad? Pero no es porque usted no lo aclare, sino que porque a mí me cuesta aprender. Entonces, más lentos, por así decirlo. Así es. Entonces, sin embargo, a mí siempre me ha gustado el inglés. Entonces, por esa razón estoy aquí. Eso es bueno, la felicito. Igual, aunque diga usted, me cuesta, pero acuérdese que la constancia es un buen motor para poder iniciar cualquier cosa, ¿no? Así es, entonces por esa razón es que yo estoy recibiendo las clases. Sí, me cuesta, pero pronunciarlo no tengo problemas, en algunas cosas sí, pero para pronunciarlo yo siento que no mucho, pero sí, ya para comprender es como todo. Ajá. Sí. Ya para comprender si ya es un poquito más complejo, pero igual es que acuérdese, es por el mismo proceso, vamos iniciando, vamos de a poco, right? Igual al inicio uno no entiende del todo por completo, right? Pero sí más del 50% de lo que se explica en clase, ¿verdad? Right? Entonces, ese ya es un buen indicativo porque poco a poco se va aprendiendo algo diferente, algo nuevo, vamos aprendiendo palabras nuevas. Right? Tal vez no en gran mayoría, en gran cantidad, pero las palabras necesarias para qué, para que al final de mes, o usted al final de módulo, usted va a ver que ya ha avanzado un poco en cuanto a relación de temas, vocabulario, ya no está como cuando iniciamos la clase 1. Ya no estoy a cero. Exactly. Entonces, a través de los módulos, usted va a ir practicando, va a ir dándose cuenta de que poco a poco se va aprendiendo, se va mejorando, ¿right? Acuérdese que ese es un proceso y que vamos despacio, por así decirlo. Lento, pero sí. Seguro. That's the best part. Sí, me va a costar, pero yo me va costando, pero siento que sí, voy asimilando poco a poco. I mean, that's great. Eso está bastante bueno, ¿right? Está bastante bien. ¿Con la plataforma cómo estamos? Con la plataforma, ayer no la hice, la voy a hacer mañana en la mañana, tempranito. Ok, all right, no hay ningún problema. Ajá, sí. Ya acá, sí, ya para el lunes,
tendríamos que tener hasta la hasta la tarea 20, ya de la 16 a la 20, y también haríamos el examen final. ¿Ok? ¿Ya se fijó dónde está el examen final? Bueno, de hecho aquí tengo la plataforma porque la dejé abierta. Empecé a hacer el examen 5 minutos antes, pero cuando vine a ver ya eran las 8. Ah, vaya, mire. Le voy a explicar un poco así para que no pase lo que pasó con el otro. Que sí, no, está que bien. No, vaya, ah, sí, que tuve problemas, sí. Exacto, que me decía que no lo encontraba. Vaya, mire. Para entrar igual, no me olvides mi proceso, acá, vaya, en la sección de cursos acá, tenemos las cuatro secciones, ¿verdad? Sección 1 era la semana 1, sección 2 la semana 2, sección 3, semana 3, pero ahora estamos en la sección 4, porque es la semana 4, vaya, mire. Le da clic acá y le va a desplegar dos formas. La, donde dice, Unit 4, Addresses and Places, acá son para las tareas. Es para las tareas. Está de la tarea 16, de la tarea 16 hasta la 20. Hasta la 20. Vaya, cuando hayamos terminado estas, ok, o el fin de semana, usted bien puede venir, mire, y acá está, final exam, final, examen final. Le da clic acá y acá usted tiene el acceso al examen. Y acá está, mire, son cuatro partes. Parte 1, parte 2, parte 3. Que mire, la parte 2 y la parte 3, fíjense que yo ya reporté este inconveniente, pero todavía se mantiene, no entiendo por qué. Que la parte 2 es la misma que la parte 3. Okay. Es la misma información. Mismas preguntas, mismas respuestas. Okay. Por el momento, por el momento, pero si el fin de semana usted ve que todavía continúa así, hágalo. Así hágalo. Okay. Está bien. No hay problema. Y parte 4. Okay. Entonces, todas igual a finalizar, recuérdenle, darle enviar, ¿ok? Sí. Recuerde, si le sale mal alguna. No se desanime, puede hacerlo, puede repetirlo otra vez hasta obtener el 100%, ¿ok? Está bien, sí, sí. Y si igual, si no sabemos en realidad cuánto hemos tenido en el examen, podemos venirnos acá, mire, a la barra de progreso, acá. ¿Puede ver el crucero? Sí, sí, sí. Ok, acá, le damos clic, mire, acá. Y esa información le va a aparecer a usted al final, mire, aquí abajo, 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 abajo. En progreso. Acá, sí, sección 4. Y acá, mire, acá, puntuación de problemas, dice. Aquí tiene que decir todas 0 de 25. Este 0 de 25 primero es la parte 1, luego la parte 2, luego la parte 3 y luego la parte 4. ¿Ok? Si todas están, sí, si están todas 25 de 25, significa que tiene un 10 en el examen. Ya me pueden escribir en el otro. Exactly. Vale, creo que ya inclusive le han de haber mandado algún correo, sí, pidiéndole la información, ¿cierto? Tengo que mandarla. El papeleo y todo lo demás. Sí. Exactly, sí. Right? Ya, porque ya el proceso para la inscripción del nuevo módulo, pues ya comenzó. ¿Ok? Sí. Significa que tengo que tener el examen realizado antes del lunes. De preferencia, yo lo digo así, porque para evitar termina. Que el lunes después de clases esté haciendo usted el examen, ¿vale? Lo puede hacer el fin de semana, no hay ningún problema. Más un poco más con tiempo, por así decirlo. ¿Right? Está bien, ¿cómo no? Ya, perfecto. Entonces, ¿tenemos algo más que agregar, Cristina? No. No, right. No, muchas gracias. Perfecto, entonces la dejo descansar y nos vemos mañana, ¿ok? Mañana, primero Dios. Right. Pase buenas noches. Perfecto. Good night, Cristina. Hasta luego. Bye, bye.